Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio llama dos veces. Tenemos esta tarde con nosotros a Victoria Bassa Garrido, que es socia de Hispania Nostra desde hace bastante tiempo y, como habéis visto en el currículum, es arquitecta titulada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y forma parte de Monumenta, de la que actualmente es presidenta. Monumenta es la Asociación de Propietarios de Castillos y Edificios Catalogados de Cataluña y, además, desde 2005 es la responsable de la asesoría técnica. Ella, en su carrera profesional, se ha vinculado siempre al mundo de la restauración y la adecuación patrimonial de edificios principalmente catalogados, trabajando por cuenta propia y en colaboración con otros técnicos y equipos multidisciplinares en función de los proyectos que desarrolla. Esta tarde nos trae con nosotros la restauración de la Casa de Convalescencia y de la Iglesia del Hospital de la Santa Creu de Vic, que lo que nos ha hecho es permitir recuperar un patrimonio arquitectónico de gran valor de una saga de maestros de obra del barroco y del neoclásico. Este edificio se ha restaurado y el conjunto ahora acoge el nuevo rectorado y el paraninfo de la Universidad de Vic. Bueno, como siempre, voy a pedir que todos los asistentes mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Victoria dedicará a su conferencia unos 45 o 50 minutos y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat. Yo se las leeré y ella las responderá. Así que, bueno, Victoria, yo creo que estamos deseando que nos cuentes qué es lo que habéis hecho con este edificio, que tiene una pinta fantástica por lo que veis en la foto que tengo ahí atrás. Todo tuyo, Victoria. Muy bien, pues muchísimas gracias a Hispania Nostra, que me ha invitado esta tarde a explicaros la intervención de la Casa de Convalescencia. Y bueno, pues explicaros que este es un proyecto muy interesante, que para mi trayectoria, o dentro de mi pequeña trayectoria profesional, ha sido como el proyecto de mi vida, porque ha sido un proyecto que se ha realizado durante muchísimos años. Entonces, la Casa de Convalescencia y esta foto de aquí y la Iglesia de la Santa Creu. Bueno, explicaros que este proyecto se inició ya en el 2008. Se ha trabajado como en tres fases importantes, trabajando la 1 y la 2, lo que es la Casa de Convalescencia, que os enseñaré una foto, y la última fase, la Iglesia de la Santa Creu. Vale. Pues en esta foto podéis ver, esta imagen de aquí es la Casa de Convalescencia. Cuando hablamos de dos fases, iniciamos esta primera fase al principio de la obra, la segunda fue este ala de aquí del edificio y luego la Iglesia de la Santa Creu, mirado así. Esta fue la primera fase, que es la parte más antigua de este conjunto, esta fue la segunda y esta es la Iglesia de la Santa Creu. Esto partió de una reunión interesante donde se nos citan, se nos dice: mirad, tenemos dos informes de derribo firmados por dos técnicos que determinan que este edificio se tiene que derribar porque está en muy mal estado. Entonces nosotros conocíamos un poquito la ciudad de Vic y dijimos, bueno, permitid que lo valoremos, que lo estudiemos, y entonces seguimos hablando. Explicaros que este proyecto lo hemos firmado, lo hemos hecho Vives Basa y Ayala. Somos tres socios. José Luis Vives, que es ingeniero y es un gran restaurador, un gran conocedor de la historia y sobre todo pues, de este periodo barroco. Luego mi compañera Nuria Ayala, que es especialista en estructuras, y luego yo, que soy especialista en la restauración patrimonial. Bueno. Entonces, ante esto, hacemos una diagnosis, se nos encarga el proyecto después de hacerla. Como bien sabéis, todo proyecto de esta categoría patrimonial, en general de todas, pero cuando se tocan temas históricos hay que hacer un buen estudio de toda la documentación histórica, En este caso, este edificio está hecho por Casa de Convalescencia, por Josep Morató i Codina, que es uno de los miembros, que Teresa os ha comentado, de la saga de los Morató, que fue una saga impresionante de artistas, maestros de obra, escultores, que durante 6 generaciones han formalizado todo, bueno, la mayor parte del barroco catalán. Y tenemos un poquito ejemplos por todo el territorio catalán. Bueno, hasta el punto de que una de las obras conocidas es de la Catedral de Vic. Bueno, entonces, en este proceso de estudio en profundidad de toda la documentación histórica encontramos poquita cosa, a pesar de estar bastante tiempo buscando, 2, 3, 4 planos, un poquito de documentación histórica, fotografías, y llegamos a un plano en un trocito de papel que fue absolutamente determinante para el proyecto, y es este de aquí, una fachada con unos arcos, bueno, que ya al mirarla ya intuías que estabas en la Casa de Convalescencia, pero nosotros ni se veía ni se intuía nada similar. Fuimos mirando documentación, el proceso de buscar al máximo vecinos, en una de las tiendas cercanas, una foto colgada allí, pues ya se veía aquí, ostras, un arco abierto, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, entonces todo el proceso siguió para hacer un muy buen levantamiento del edificio, cosa fundamental, en todos los niveles, de toda la Casa de Convalescencia. Entonces empezamos trabajando esta parte de aquí e hicimos el levantamiento y diagnosis de toda esta zona de aquí, en la primera fase de trabajo. Bueno, pues os explico un poquito, ¿no? A nivel de planimetría, estudiando pues, toda la planta, las distribuciones. Explicaros brevemente que este edificio era un edificio que pasaba absolutamente desapercibido. Era gris, oscuro, formaba parte un poquito al margen del centro histórico de Vic, adosado ya, pegado, pero vaya, nadie tenía ni idea de qué era aquello, ¿no? Había tenido múltiples usos. Había sido, pues durante la guerra hospital, había sido el tanatorio de la ciudad, estaba la Cruz Roja, bueno, habían tantas intervenciones dentro, estaba tan compartimentado, los niveles se habían cambiado, se había subido hasta 1 metro respecto a la calle, entrabas y era un túnel húmedo, bueno, o sea, asustaba, o sea, la gente, cuando se hicieron esos informes, pues bueno... Claro, se tiene que mirar con unos ojos amplios, ¿no? Y era un edificio que nadie daba un duro por él. Hicimos todo un levantamiento súper estricto, como debe hacerse, ¿no? Haciendo catas en todos los muros. Siempre cuando trabajamos establecemos unas guías de trabajo, numeramos los muros en una dirección por orden alfabético, en la otra dirección numéricamente, y esto nos ayuda pues a ubicar absolutamente todas las geometrías, todas las tipologías constructivas y luego pues las catas. Esto lo fuimos haciendo y entonces la premisa en nuestra manera de trabajar y trabajando en patrimonio histórico es pues respetar al máximo los materiales existentes y todos los nuevos materiales que aportamos que sean lo máximo compatibles con el edificio. Y esa ha sido la premisa desde el inicio hasta el final. Cuando trabajamos en un proyecto de este tipo, una cosa que es, bueno, recomendable, no, absolutamente necesaria, es hacer una buena sección completa, absolutamente completa de todo el edificio en general, porque entonces te ayuda a analizar cada uno de los detalles y esto te ayuda a entender muy bien el edificio y tener controlados todos los temas. En proyectos de este tipo, evidentemente, cuanto mejor y por lógica más conozcas el edificio, más éxito asegurado tendrá tu intervención. Venga, pasamos a explicaros un poquito de intervención estructural. Bueno, pues si recordáis este planito inicial hecho a mano por Josep Morató, con unos arcos, nosotros encontramos, esto ya está un poquito limpio, bueno, pues unas trazas. Aquí se habían manipulado, cerrado todos los espacios, pero la lectura de paramentos, que es una cosa tan fundamental en los edificios, y el mirar con calma y con tranquilidad y dejar que el edificio te hable, eso es importante, pasear, mirarlo, observarlo. Bueno, pues empezabas a ver estas trazas de arcos, movimientos, comparado con el planito que encontramos, dijimos, bueno, esto está claro y aquí hay que ir buscando. Entonces fuimos vaciando poquito a poquito y el edificio ya respiró y ya empezó a mostrar su gran, bueno, la maravilla patrimonial que teníamos en manos. Este edificio está construido pues, con muros de mampostería, los forjados son la mayoría de bóvedas, de bóveda catalana, y las plantas, algunos forjados son combinaciones de viga y revoltón cerámico, y la cubierta de viga, llata, rasilla cerámica y la teja por encima. Entonces nos encontramos con el nuevo usuario, que es la Universidad de Vic, que en las diferentes fases implementa un programa diferente. Claro, uso universitario es una carga importante adicional al edificio. Entonces hemos de estudiar qué pasa con estas bóvedas, ¿no? Si este edificio ya se quería derruir, bueno, el paseo y observarlo nos permite ver que francamente están muy bien. Hay grietas, hay movimiento, lógicamente, pero ya la inspección visual, bueno, con sus elementos decorativos y tal, aparte de, como os he dicho, compartimentado por todos lados, pero ostras, la impresión ya era fantástica. Tenemos que mirar si este edificio resiste y entonces hacemos unas pruebas estáticas, queremos unas pruebas de estructura, pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Las estáticas consisten en determinadas zonas del edificio, ir implementando unas cargas y con un medidor mirar si estas bóvedas trabajaban bien, y estas bóvedas se movieron nada, o sea, bien, estructuralmente estaban fantásticas. Luego unas pruebas dinámicas, es a través de unos golpes, se estudia la vibración. Bueno, los resultados eran que estaba francamente estupendo. Este edificio permitía establecer una prueba, establecer una carga superior en el nuevo uso. El proceso fue de 23 bóvedas que tiene el edificio, 9 no tuvieron que tocarse, porque estaban estupendas, no hacía falta intervenir, dejamos exactamente igual. Sabéis que las bóvedas tienen su relleno, tiene esta forma de doble luneto. En este caso, esperadme un segundito, esto lo cambio. Son bóvedas cerámicas a la catalana, bóvedas de cañón con luneto, hechas con una doble capa de rasilla, más toda una nervadura, como veis aquí en la foto, superior que la arma. Y como sabéis, si no sabéis, os lo explico, los riñones siempre van cargados, los cargan o los cargaban con cerámica de desecho, que proporciona un peso y todo esto hace que quede bien estructurado. Muy importante en las bóvedas es que todo el contorno perimetral que lo sujeta sea muy estable. Bueno, pues entonces hicimos el proceso. Como os digo, algunas no se tocaron, otras se tuvieron que reforzar. Bueno, aquí veis la foto del detalle, ¿no?, de todo el sistema constructivo. Y entonces las que tuvimos que vaciar, pues las vaciamos sin problemas. Y nos encontramos que en la planta superior, arriba, la segunda planta, nunca habíamos visto una solución así. Estas bóvedas tenían en todas sus esquinas un refuerzo a través de unas llatas, de unas piezas de madera, que hacían como un sistema de aligerado. En principio, las que reforzamos, pues todo este sistema lo anulamos y las adecuamos a la nueva estructura. Aquí, para que veáis, este es el estado actual de una bóveda, que tiene estas zonas de aquí, que son los riñones, ya rellenos con los cántaros, todo un relleno de tierra, y se colocaba el pavimento encima. Entonces, el refuerzo que nosotros propusimos es rellenar bien estos riñones, que deben estar siempre trabajando bien, y entonces establecer o hacer una serie de tabiques cerámicos montados en perpendicular, o sea, en cuadrícula, para hacer toda una superficie y encima ya colocar otro tabique plano y pavimentar por encima. Aquí una foto de la construcción de las vueltas de la época. Aquí, como veis, pues bueno, el tema de vaciado, se hizo una capita de mortero de cal. Aquí veis, por ejemplo, el proceso que se siguió, ¿no? Se vaciaron, se hace este entramado o este costillar cerámico, que llega a todos los contornos y a todo el perímetro, trabajando. Esto permite que toda la superficie de la bóveda trabaje. Y luego ya se ponía una pieza cerámica encima y se pavimentaba. Aquí veis un proceso. En este proceso de intervención había unas zonas del edificio que tenían un poquito de pérdida de geometría en fachada, entonces acabamos de atirantar mínimamente y procedimos a hacer este refuerzo. Como os explicaba, unas de las 23, una se rehizo parcialmente y una totalmente. Montamos unos sindris, se dice en catalán, no me acuerdo cómo se dice, y entonces la rehicimos por completo, En intervenciones de este tipo, claro, también tuvimos la suerte de trabajar con artesanos que conocen todos los sistemas constructivos este periodo. Esto es muy importante también, saber rodearse de gente que trabaje bien todos los sistemas tradicionales. Bueno, aquí a modo dejamos en la planta de arriba una zona donde explicamos un poquito cómo funcionaban, cómo eran estos cántaros, porque estas bóvedas, la voluntad un poquito de esta intervención era poder explicar posteriormente también pues el aspecto constructivo del edificio. Dejamos un par de ventanas para poder explicar cómo estaba construido. A nivel de forjados, aparte de las bóvedas, pues hay estos forjados tradicionales de la viga y el revoltón cerámico, siempre para que veáis, ¿no?, el nivel de cuando hablamos, es que los maestros de obra trabajaban bien. Pues sí, trabajaban muy bien, ¿no?, porque habían todos unos sistemas de refuerzos perpendiculares, todo muy bien pensado. Todas las cabezas de las vigas, cuando no llegaban a tocar, pues con unos elementos metálicos unidos. Bueno, la verdad que interesante. En el proceso de refuerzo, como teníamos que pasar a una carga de uso importante, entonces nuestra premisa era intentemos aprovechar al máximo todas las vigas existentes en el edificio, porque, a ver, las de cubierta estaban más afectadas, pero las de entreplanta estaban bastante bien. Entonces, a través de un forjado mixto, es un sistema de que tú dejas la viga y el revoltón, aplicas unos clavos, unos elementos metálicos bien fijados, muy importante, dependiendo del cálculo estructural, cada 15, 20 centímetros, un pequeño mallazo, y aquí sí hicimos la mínima intervención de hormigón. La voluntad era siempre, ¿no?, intentar utilizar lo mínimo, pero claro, al tener esta solicitud de cargas tan importante, tuvimos que hacer. Luego, cuando pasemos a cubierta, os explicaré que allí sí que no pusimos absolutamente nada de hormigón, ¿vale? O sea, refuerzo de forjados a través del sistema de forjados mixtos. Bueno, aquí el tema es el siguiente, a nivel de viga, todo lo que se pudo aprovechar se aprovechó. Las que se hicieron nuevas porque estaban muy mal, pues se compró madera de pino, vigas de buena calidad, y el resto, las vigas grandes que son las jácenas, esto lo que hicimos es ir a almacenes de material de recuperación. Existen bastantes, no hay muchos, pero se buscan lugares donde tienen de restos de derribos de otras obras, y conseguimos y compramos tanto para la cubierta como para alguna intervención puntual en el edificio, vigas de roble fantástico. Llegamos a hacer alguna prueba de rotura específica para ser conscientes de todo el material que utilizábamos. Y aquí os explicamos un poquito todo el proceso. Ya vienen cortadas para poder, cajeadas para poder preparar los casetones cerámicos. Aquí a nivel de planta baja, claro, bajamos cuando nosotros entramos prácticamente el nivel estaba por aquí y era una sensación pues muy de desproporción. Cuando este edificio lo bajamos a su cuota original, pues cogió toda la proporción que el edificio tenía y que era suya, ¿no?, y había perdido. Se hizo todo un rebaje, como había problemas de humedad importantes, se hicieron estos cavities, nos sirvió, luego os lo explico, para hacer las instalaciones, pasar todas las instalaciones, y se procedió pues a seguir con la obra. Aquí, bueno, veis el proceso, ¿no?, del estudio del forjado, dejarlo preparado y listo con el tema del armado, y luego ya el mismo espacio acabado. Bueno, aquí fotos, ¿no? Veis las que estaban bien estupendas, las que no, vigas nuevas, y volver a hacer el entrevigado cerámico, ¿eh? Algunas zonas con vigas metálicas, pues soldamos unos elementos para que pudieran trabajar conjuntamente con el forjado mixto, como en este espacio de aquí. A nivel de cubierta, aquí fue uno de los procesos interesantes, porque pensad que el proyecto se inició, cuando nos cae encima de la mesa, dijéramos, era el 2008. Cuando la obra se inicia es el 2012. Nosotros hicimos un estudio, pedimos a una empresa especializada en el estudio de la madera y nos hizo todo un análisis de toda la cubierta, con sistemas de punzonamiento, de picar, de ruido, en el cual se establecía, bueno, a lo largo de todos estos años, al inicio no estaba tan mal, pero ya en el 2012 la verdad es que había afectación importante, afectación biocida, había pudrición. Entonces al final determinamos, todas las jácenas las mantenemos, las que están muy mal, aquí el color implica el grado, las rojas están muy mal, las amarillas medianamente bien, se pueden reforzar, y ya está, ¿no? Entonces, al final el proceso fue, se dejan al máximo todas las jácenas importantes, sobre las jácenas van las vigas las cambiaremos en todo el perímetro, pero miraremos, porque no están tan mal, de mantener todas las del claustro central. Os he comentado que este es un claustro espectacular del edificio, ¿eh? Entonces, para mantener esta imagen en el pasadizo perimetral, dijimos, mantenemos todas estas, se cambiamos algunas puntualmente y el resto hacemos la intervención potente. Y así hicimos. Entonces, claro, estas obras, tú haces una previsión y en alguna de las vigas decías, bueno, yo esta la veo bastante bien, pero claro, hasta que el momento que tú no levantas, no ves exactamente. O sea que en estas obras también es un proceso que se va viviendo un poco día a día, es de tener un poquito la previsión, de poder cambiar de decisión también, ¿no? De decir, ostras, esto no funciona, no lo tenía previsto así, tenemos que cambiar. Bueno, toda esta geometría compleja, pues intentamos mantenerla, porque era un poco el espíritu también de la cubierta del edificio. Y todo cuadró bastante bien. ¿Veis lo que os decía? Abrimos, miramos por encima, madre mía, ¿cómo está esta jácena? Pues la tenemos que cambiar, ¿eh? Y ya está, se cambia por una nueva, una de recuperación, ¿eh? Aquí sí que lo hicimos, fuimos muy pesados en este sentido. Y ya previamente a la obra buscamos un par de almacenes buenos, hicimos un poco de trabajo de campo para ver dónde podíamos conseguir material. Todos los apoyos, como hablamos siempre de material compatible, pues se trabajaron de esta manera, ¿no? Sobre los muros cerámicos, con mampostería, había un poco mezclado, los pilares sí que eran cerámicos, pues todos los apoyos los hacemos con material similar. A nivel de zuncho perimetral se consolidó un poquito. Utilizamos todos los recursos. Teníamos una viga aprovechada aquí, una de allá, pues oye, aprovechamos los dos trozos, creamos este corte y las unimos. Y esto que en catalán lo llamamos empelts, en estas uniones, hicimos varias. Y lo que tocaba ajustar, pues lo ajustamos. Estos puntales de madera existentes los pudimos mantener todos. Aquí veis un poco la visión general, ¿no? Estos son existentes, acabados de ajustar, estas son existentes y toda la pieza superior se hace nueva, reproduciendo el sistema que teníamos, ¿eh? O sea, la viga, la llata, la pieza cerámica y encima pues ya el aislamiento. Aquí, esa compatibilidad de materiales. Si no nos faltan, pues lo añadimos con un taco y lo dejamos bien fijado. Algunos puntos de pletinas de unión sí que habían, para refuerzos puntuales, y ya está. Aquí se ve la intervención, esto es existente, aplicamos el material nuevo por encima, en los aleros también, luego os enseñaré las del claustro, que allí pudimos mantener toda la viga antigua y sí que añadimos el voladizo nuevo. Y luego pues estos acabados son los que tú ves ahora en la planta cubierta del edificio. Intentamos agrupar, como se aprovechaban todas las piezas cerámicas, aprovecharlas, acopiarlas, y al montarlas, intentar montarlas en una zona toda uniforme. Cuando se acababan, pues venía el material moderno que se aplicaba y ya está. Aquí veis el detalle de la cubierta. Estas vigas que os explicaba del claustro, la parte de arriba, se aprovechan y se le une la parte de voladizo, porque en este caso eran a continuación, no era como el voladizo perimetral que iban adosadas. Esto es el archet, como se llama aquí en catalán, es un tipo de solución. Y entonces aquí sí que, a raíz también del problema que hubo en Lorca, cuando hubo los terremotos, aprendimos que la compatibilidad de los materiales es muy importante, que todos los edificios que se habían rehabilitado colocando cubiertas de hormigón, ¿qué pasa? En el movimiento brusco del edificio son materiales que tienen absolutamente, trabajan de una manera diferente, con una masa y un peso y una inercia que no tienen nada que ver los muros cerámicos de mampostería con unas piezas de hormigón. Y por eso los edificios se rompen con el sistema de cizalla. Entonces hay que marchar, hay que huir del uso en las cubiertas a la medida que se pueda. Jamás hemos puesto ni pondremos hormigón encima, ¿eh? Directamente el aislamiento, la capa maidisa, el aislamiento y las piezas de las tejas por encima. Eso es una solución muy típica en estos edificios barrocos fantásticos que hay en Vic. Es una ciudad que os recomiendo que si venís, o bueno, los que viváis aquí ya la conocéis, pero tiene una arquitectura patrimonial maravillosa. Pues muchos edificios que tienen soluciones así de cubierta de este periodo, en las jácenas, los elementos en diagonal que vuelan por fuera del edificio tienen aquí pues algunas unas cabezas talladas interesantísimas. Bueno, hicimos un guiño, ¿no? Esta nueva, esta la colocamos de recuperación, le hicimos un guiño aquí. Ya acabado. A nivel de muros, bueno, pues como os he dicho, los muros son de mampostería, los de cerramiento del claustro muchos ya eran cerámicos y arriba nos encontramos muros de tapial maravillosos. A nivel de planta baja, todo el nivel que bajamos había mucha afectación de humedad. Entonces optamos por hacer todo, y además con el tema del acote presupuestario, no había dinero para actuar. Tuvimos que todas las actuaciones que hemos hecho como muy comedidas y muy controladas. Entonces, como la parte del yeso de la planta baja estaba más o menos decente, después de grapar y arreglar, pues determinamos de hacer pues, de 2,50 metros para abajo, hacemos mortero de cal, que permite una permeabilidad y que los muros respiren. Y hasta el día de hoy han funcionado muy bien. Bueno, detalles interiores, ¿no? Habían tramos de tapial que fuimos arreglando. Cuando encontramos muros de este tipo, pues huimos un poco de grapas metálicas, si está bastante estable, pues se arreglan intercalando elementos cerámicos por en medio que lo acaban de componer y uniendo pues con morteros de cal. Bueno, aquí esta es curiosa porque es la típica visión de que son unas vigas flechadas, que son unas vigas que están absolutamente reforzadas, ¿eh? O sea, sin problema. A la hora de abrir muros, pues seguíamos un poco el mismo proceso. Hablamos siempre de los materiales compatibles. Abrimos muros de mampostería, pues cerremos con materiales que nos definan el hueco o materiales cerámicos. Hemos encontrado cosas tan interesantes en este edificio porque habían elementos de traba intermedios que unían la fachada principal con los muros de carga. O sea, bueno, hemos aprendido mucho. El tapial, oh tapial, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué desastre! Pues es un tapial hermosísimo. Este está, bueno, similar o casi a la valenciana, como se denomina, ¿no? Sabéis que el tapial es la acumulación, se va trabajando por tongadas de tierra que se van apisonando, se ponen cada X un poquito de cal, y en este caso a la valenciana, se llama así, se van intercalando elementos cerámicos. Pensad, a pesar de las humedades que había habido en cubierta, porque claro, también costó de mantener este edificio a lo largo de tantos años, en el momento de apoyar alguna de estas jácenas importantes, o sea, tuvimos que llegar a picar con un poco de martillo porque era un muro absolutamente confinado y consolidado. Eso es lo que explicaba, hemos dejado alguna ventana explicativa, alguna ventana constructiva para poder explicar pues, qué es un muro de tapial. En este caso, el resto pues, lo tapamos en temas de usos. Bueno, lo que os hablaba de la compatibilidad, trabajemos con materiales compatibles, ¿eh? Esto están perfectos, ¿no? Después de unos años, pues no hay grietas, trabaja todo bien. Pero mirad, ¿eh? La composición constructiva, ¿eh? Mampostería, aprovechando materiales, etc. A nivel de instalaciones, pues al final estos edificios, en este caso Casa de Convalescencia, fue muy agradecida porque a nivel volumétrico, con estos espacios tan grandes, tenía un decalado también a nivel de forjados que nos permitió todo el tema de las instalaciones pasarlo con bastante normalidad sin destrozar en absoluto el edificio, en absoluto, o sea, no era la voluntad ni tuvimos necesidad de hacerlo porque el edificio ya nos ayudó, ¿no? Las de planta baja las pasamos por abajo porque rebajamos, entonces ventilábamos hacia arriba, entonces por arriba pasábamos con nuestros tubos vistos con toda tranquilidad y en este salto de un forjado al otro pudimos pasar y hacer ventilaciones por la parte de arriba, con lo cual se ve poca instalación vista y ha funcionado bastante bien. A nivel de planta baja, como veis, todo aquí introducíamos los tubos, dejábamos aquí el de ventilación y ya está, con bastante normalidad. Luego se pasaron las instalaciones por el suelo sin problemas. Dejamos a la hora de hacer el forjadito mixto de refuerzo, unas trapas de espera y aquí pues pasamos todo el material, dejamos esto aquí, quedaban embebidos con unos registros y ya está. Y estas son pues, las rejillas que se ven con toda naturalidad en el edificio. Hay un patio interior, aquí sí que aprovechamos para pasar el máximo de instalaciones y en la parte superior de este patio interior unas buenas estructuras de religa y ahí colocadas todas las máquinas. Aquí, por ejemplo, los tubos que pasan, El sistema de iluminación, evidentemente, nos pasaba todo el tema presupuestario y entonces fuimos a una solución sencilla, unos cables tensores y unas luminarias sencillitas, ¿eh? O sea, es un edificio que la grandiosidad la tiene espacial. El resto es todo un sistema sencillito, pero que bueno, ha quedado bastante agradable. Las instalaciones pues, que todos necesitamos colocar, pues se colocan y ya está, ¿eh? A nivel de fachadas, con este cambio que hicimos, pues bueno, aquí no había otro secreto que seguir trabajando con cal. Trabajamos con cal en pasta, las cales Gordillo, famosas y de mucha calidad. Ahora, por suerte, es un mundo que ha ido avanzando, hay muchas cales, muchas más cales, pero bueno, al inicio de ese proyecto pues nos centramos en esta empresa que, bueno, la verdad es que nos funcionó perfectamente. Hicimos todo un trabajo de mortero, con mortero de cal, repicamos todo, y lo que sí, hicimos esta pequeña concesión de hacer este pequeño me sale en catalán, bueno, este pequeño trabajo geométrico abajo. La diferencia es que esta de aquí está trabajada con un arremolinador finito y esta está trabajada con una llana repretando sin clavar el canto y da este, luego rascando las figuras geométricas, pues dio este acabado que, bueno, le dio un pequeño detalle a la fachada en sí. Este es el proceso. A nivel de balcones, por ejemplo, no hubo que rehacer mucho, pero lo que hicimos, pues lo rehicimos con mortero tixotrópico, ¿eh? Haciendo un poquito de molde, rellenando, y pues volvimos a la geometría inicial. A nivel de acabados interiores, esta fue una apuesta, ya no solo porque el nivel presupuestario estaba justito, sino porque todos los cerramientos eran de la época, la mayoría. Entonces, oye, era madera buena, de calidad, ¿no? Pues nuestra opción fue, señores, desmontamos, las aprovechamos, aquí de nuevo entra en juego el artesano, el conocedor del material, ¿no? Unos buenos carpinteros que nos ayudaron a ir componiéndolas, y entonces hicimos el sistema como en el 18, ¿no? De montar aquí los vidrios, desmontamos los vidrios simples, montamos este marquito exterior, o sea, esto es la parte interior, pues por la parte exterior, este marco con el vidrio Climalit incorporado, ¿vale? Y entonces, claro, desde el punto de vista, no son 100% estancas, pero bueno, el edificio tampoco lo es en sí, y son unas ventanas que han funcionado hasta ahora, o sea, conservando todos los porticones y todo, ¿eh? Las galerías, estas que os hemos enseñado que abrimos, bueno, hubiera sido poderlas dejar abiertas, ¿no? Pero claro, todo el programa funcional no era viable, entonces, bueno, hicimos todo unos nuevos cerramientos de nueva madera a partir de una plantilla replanteada in situ, ¿sí? Y así los hicimos. Aprovechamos pues, los muebles que habían, el mobiliario a nivel de armarios, ¿no? Bueno, pues este armario, ¿por qué hemos de desmontarlo? ¿No? Se limpió, se ajustó y mira, arregladito, pues forma parte de los armarios ahora del uso universitario. Aquí la intervención, esta fue potente en el sentido que siempre decimos, el señor Vives dice, ¿no?, que es la máxima concesión a la decoración que se ha hecho en esta intervención. Utilizamos, después de hacer el forjado mixto, esta pieza de 15×15 moderna, que es una medida que se utilizaba ya en la época, que en muchos suelos de la época están. Entonces, la concesión decorativa que se hizo aquí es hacer estas alfombras geométricas, haciendo todo el perímetro en este sentido y toda la parte interior hacerla a 45 grados. Y así hicimos absolutamente todo el edificio. Un trabajo pues delicado, pero bueno, se realizó muy bien. A nivel de barandillas, nos faltaba alguna, pues volvimos a estos almacenes de recuperación y encontramos barandillas de la época. Como eran pocas, entonces unimos, soldamos, montamos y al final pues las pudimos aprovechar. Estas son muy típicas del periodo barroco. Y las nuevas que hicimos, en toda la escalera nueva que hicimos interior, pues hicimos un sistema de la época también, una pletina arriba, abajo, y la pieza central, pues girada a 45 grados. Bueno, una cosa sencillita, pero bien. Para recuperar todo el tema a nivel de pinturas, pues bueno, claro, no pudimos pintar con pintura a la cal, porque al final había temas, el dinero siempre ajustado, buscamos en el mercado pintura plástica lo máximo transpirable posible y al final vimos con una solución que ha funcionado bastante bien. Trabajamos con este azulete porque este azulete lo encontramos en este periodo histórico, lo encontramos en el edificio y porque bueno, da un aspecto muy agradable. Hay una zona del edificio que tiene una decoración pictórica y aquí pues lo mismo, lo que pudimos lo respetamos y otras zonas que ya también el presupuesto ajustado, pues donde se había perdido la pintura, simplemente pasamos un color neutro por encima y así se dejó. Si algún día hay dinero para hacerlo mejor, pues se hará. Es esta sala de los mecenas, veis aquí el detalle, ¿no? Había el tratamiento pictórico, aquí se había perdido completamente, pues se pintó con un color neutro de base y así seguimos. Acabados, toda la parte moderna de ascensores, baños, que fueron los elementos que se introdujeron, pues bueno, el color de la Universidad de Vic, que es el rojo. Y el resto, pues las texturas propias de los muros, encalados blancos y el azulete este, que es muy agradable. Un resumen del sistema constructivo para que veáis el antes y el después, pues todo, las galerías, por ejemplo, proceso en pleno proceso constructivo de refuerzo y una vez acabado. El momento de arriba, de pleno proceso de vaciado y el momento de las oficinas acabadas. Aquí otra esquina del edificio interesante, donde, bueno, no sé si recordáis que se veía encubierta esa viga que volaba, era esta zona de aquí, mantenemos absolutamente toda la geometría y aquí pues con toda la pieza. El puntal, todo aquí. Para que veáis el tema de las instalaciones, creando estos cajones a lo largo de la fachada, por la parte de dentro podemos dar instalaciones a esta planta de aquí y a la de abajo. Comparativos, proceso de intervención del pasillo de planta segunda y aquí pues el acabado, con unas rampas para dar accesibilidad. Imágenes de diferentes zonas, esta es la escalera. Una zona muy querida de la casa, una de las esquinas también es una zona de descanso, pues aquí adaptada al uso del rectorado y de los estudiantes. Zonas de oficina, ¿vale? Como han quedado, con la estructura existente, con algún refuerzo puntual que se tuvo que hacer y adecuada al uso del rectorado en este caso, son oficinas de rectorado. El acabado de la fachada, bueno, pues aquí lo tenemos ya en pleno uso, estas de estas navidades. Una foto hecha estas navidades. Y entonces entramos en la última fase de la intervención, que ha sido arreglar el paraninfo, arreglar la iglesia del Hospital de la Santa Creu. Bueno, no os he explicado que tanto la Casa de Convalescencia como la iglesia de la Santa Creu están adosadas al Hospital de la Santa Creu, que es uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Vic. Entonces actuamos por fases, esta fue la última. Era una iglesia que llevaba más de 20 años sin usarse, entonces solicitó el desacralizarla para poder adecuarla e incorporarla a los usos de la universidad. Esta intervención, por ejemplo, en las fachadas, la realizó el Ayuntamiento de Vic. En algunos puntos puntuales de la obra, el Ayuntamiento de Vic participó de manera puntual. Y esta fachada, por ejemplo, la Bueno, explicaros que forma parte, evidentemente, de la saga Morató, Josep Morató i Codina. Esto es lo primero que se construyó, O sea, esta es del 48 al 53 y luego se construye la Casa de Convalescencia, que se construye en las dos fases, en el 1772 y en el 98. Vale. Esta iglesia, bueno, es fantástica porque, tal y como os explicábamos, los Morató son unos artistas increíbles. Y tiene una configuración volumétrica espectacular con un transepto inmenso y una gran cúpula arriba. Esta ya fue un cambio de distribución paradigmático. Fue como la prueba para la siguiente intervención que hizo, que fue la iglesia de la Gleva, que es un barroco espectacular que hay también en esta zona. Entonces, inicialmente hicimos toda una campaña de catas pictóricas para saber cómo había sido, cómo era antes toda esta intervención, porque bueno, en realidad, como veis, ¿no? había como mucha intervención y mucho lío, y luego a través del estudio se vio que se habían repintado zonas, que se habían aplacado en el siglo XIX ya, se habían introducido muchos elementos aquí adicionales, ¿no? Los elementos básicos de toda esta arquitectura en su conjunto es todo el volumen de la iglesia, esta gran cornisa que separa estos dos ambientes, es absolutamente espectacular, estos medallones barrocos que son deliciosos e impresionantes, y dentro de todo el conjunto, aquí está el cambril que tiene toda una decoración superior que es espectacular, pero evidentemente aquí también el tema presupuestario nos ha acompañado en toda la obra y no teníamos dinero para intervenir, todo. Y entonces esto sí que se ha establecido realmente por fases, haciendo ahora, como paraninfo, toda la recuperación de la cornisa hacia abajo y el resto pendiente de restaurar. ¿Vale? Pues así es como nos la encontramos. Hicimos lo mismo, un trabajo de levantamiento también en 3D para tener la máxima información de todos los acabados y todo el esquema, ¿no? Las catas pictóricas hechas por gente especializada, por restauradores, determinaron que la primera decoración inicial eran unas tonalidades verdes, anaranjadas, algo muy ligero, y luego pues ya todo el trabajo de recargado que se hizo luego posteriormente. Aquí la intervención, explicaros que bueno, es un edificio, sí, que tiene enterramientos en el suelo. Entonces, claro, levantar esto suponía de nuevo 2 años por en medio de trabajo arqueológico, y entonces, claro, como íbamos también ajustados, pues llegamos al pacto de decir, bueno, colocamos una lámina plástica, hacemos un suelo de nuevo por encima y nos separamos, y es lo que hicimos. Entonces, a partir de este nuevo suelo, ya aplicando las instalaciones de suelo radiante, hicimos todo el replanteo de suelo radiante y volvimos a plantear la misma solución de casa convalescencia, trabajar con este sistema de pieza de 15×15 con estos encintados geométricos, que nos había dado muy buen resultado en el otro edificio. Aquí respetamos al máximo cerramientos y aprovechando materiales. Veis aquí el proceso de todo el suelo radiante, el proceso de montaje de todo el suelo. Entonces decir que aquí tenemos instalaciones pura y exclusivamente el suelo radiante, el sistema de iluminación, un buen sistema de sonido para poder utilizar este edificio, lo utilizan para todo. Y así es como se planteó el tema. Y a nivel pictórico, lo que se hizo es, como podíamos intervenir únicamente de cornisa grande hacia abajo, es hacer un proceso de limpieza para quitar esta suciedad amarillenta que quedaba. Y aquí veis el proceso, la limpieza fue pasar el algodoncito, por decir algo, ¿no? Y ya, ¡buah! Este marmoreado de aquí pues ya cogió una luz increíble. Y se eliminaron ciertos elementos decorativos para volver un poquito la idea limpia de inicio, y ya está, Se fijó la pintura que se movía, se retocaron puntos puntuales y ya está. Aquí imágenes, aquí había una pintura hecha con en el XIX, con unas plantillas, unos colores, y entonces para acabar de armonizar todo, con los restauradores, pues buscamos una pintura que pudiéramos aplicar encima, más que nada para poder armonizar un poco todo, porque había tanta mezcla de estilos diferentes, y es una pintura reversible, Se hicieron las pruebas, se han utilizado en otras intervenciones, si algún día se quiere retirar, pues sin problemas, O sea, este concepto de reversibilidad, perdonad, pues he intentado llevar a todos los extremos que se ha podido. Aquí se trabajó también un tema de estos cortinajes y estos tejidos, porque como había también tanta diferencia en los laterales con tramos, con trozos que no se podía intervenir, pues se aprovechó y se pensó que trabajar con estos elementos a nivel acústico, porque están especialmente diseñados porque absorben muy bien el ruido, pues dieron al final un acabado homogéneo. Aquí hicimos lo mismo, había unas pinturas, bueno, al final decidimos como esto, o sea, se colocó en este fondo unas pinturas para no estropearlas, para no desmontarlas y que se perdieran en cualquier otro sitio. Colocamos con mucho cuidado un elemento separador, una maderita de balsa, y se hizo un forrado gris, punto, con este mismo material acústico. Y ya está. Y la máxima tema aquí ha sido pues la iluminación. Había inicialmente una iluminación más potente y al final pues se hizo algo muy sencillito, y con unos elementos aquí colgados en la sala central. Aquí es un pavimento que se aprovechó, Aquí es hay una pantalla que en momentos que hay intervenciones pues se levanta y se proyecta lo que toque. Entonces, a nivel de intervenciones posteriores, si se pueden pedir subvenciones, pues irá interviniendo a trocitos la parte superior, intentando recuperar la zona del cambril, que es muy interesante. Y ya está. Esto es desde la zona del cambril, precisamente la visión hacia la iglesia, una vez acabada. Y esta es una ala espectacular que hay entre el Hospital de la Santa Creu y la iglesia, que es una sala gótica con unos arcos espectaculares, que la tenían en desuso. En un momento puntual, hace como 25 o 30 años, se utilizó durante unas obras en el Museo Episcopal, se trajeron aquí las obras, entonces hicieron estos panelados, y entonces la universidad dijo, sí, pues lo aprovechamos, le damos a todo una pintura, arreglamos la luz, le damos un color uniforme neutro y colocamos una moqueta encima, y así ha quedado, ¿eh? Es una zona de conferencias, en fin, se utiliza para exposiciones, para lo que se necesite. Pues ya está, prácticamente. Hemos ido publicando alguna cosita en Loggia, en algunas revistas, hemos publicado de manera muy puntual en La Vanguardia, hemos recibido reconocimientos a nivel patrimonial, sobre todo de la ciudad de Vic, porque al final hemos puesto un poco en valor, ¿no?, este patrimonio que hay en la ciudad, que hay muchísimo y maravilloso, pero sobre todo de los Morató, porque, a ver, se ha perdido obra, y entonces esto es al final decir, pues estos edificios están bien, han llegado bien porque estaban muy bien construidos. Y ya está, hasta aquí. Espero que os haya interesado, no espero no haberos aburrido, y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Dejo de compartir, Teresa, o sí? Yo creo que sí, así podemos verte claramente. Perfecto. Mientras la gente pregunta en el chat. Yo creo que aburrirnos, no, desde luego. A mí me ha parecido súper interesante, muy completa, muy ilustrativa, que más hay veces que, bueno, los que se dedican a la arquitectura pues a lo mejor lo tienen muy claro, ¿no? Pero los que no, pues está muy bien ver cómo por dentro de las tripas habéis estado vaciando, esos riñones de los que hablabas, de lo que te encontrabas, esos misterios que habéis ido desgranando poco a poco. Está muy bien como recorrido de lo que se puede encontrar en un edificio histórico y cómo solucionar. Yo creo que en ese caso... Vosotros como arquitectos, como ingenieros que estáis trabajando en este tipo de cosas, a mí me gustaría saber qué es lo que sabéis gracias a la carrera, qué es lo que os da la experiencia profesional y qué es lo que os da la inventiva de solucionar algo casi sobre la marcha. Ay, qué preguntas, Teresa, qué preguntas más complicadas. A ver, en la universidad, claro, yo también vengo de una escuela más antigua de patrimonio. A mí me hablaron muy poco. Yo, como este compañero José Luis Vives, que él siempre lo dice, tenemos la enfermedad de la piedra, ¿sabes? O sea, nosotros vemos el patrimonio y ya el pelo se eriza, es que es un sentimiento así, ¿no? Entonces, claro, entras ya con una sensibilidad en edificios de esta manera. Claro, aquí el que sabía muchísimo era José Luis, ¿no? Porque tenía ya un bagaje de haber hecho muchas intervenciones y con él yo he ido trabajando y he aprendido muchísimo. Es sentido común, conocer bien todo, conocer un poquito bien la arquitectura tradicional, conocer bien los materiales antiguos y sentido común. Y ya está. Y cuando entras en un edificio así, has de pasearlo, has de conocerlo. Necesitas un tiempo para que él te hable, que parece una chorrada, pero no es una cosa de pum, entro y ejecuto. No, tú tienes que estudiarlo, analizarlo y él poco a poco... pues y son cuatro cosas, porque son cuatro materiales, tampoco es que sea... Pero bueno, ese ha sido un poco el proceso. Bueno, yo cuando estudié la carrera, que también estudio arquitectura, aunque no ejerzo, y a mí siempre me ha gustado el tema de la restauración y efectivamente es algo que se toca poco, aunque en mi escuela sí que había un poco más, pero no demasiado. Y yo siempre decía que el arquitecto lo normal es que tenga demasiado ego como para querer restaurar, porque implica respetar lo que han hecho otros. No sé qué piensas tú, a lo mejor me pasa un poco y alguno me dirá... No, mira, nosotros somos los talibanes de la restauración, o sea, en el sentido de que, bueno, que mucha gente podría decirnos, y alguna vez se nos ha dicho, ¿no? Habéis sido demasiado clásicos, ¿no? Pero diré otra cosa, esto es también José Luis, el maestro, siempre dice una cosa que es, era un hombre tan elegante que ni se le veía. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que estos edificios tienen, son voluptuosos, tienen su espacio, es que no necesitas hacer mucho más. Y por tanto nuestra intervención siempre ha sido de respeto, es decir, con devolverle un poquito el espíritu inicial y ponerlo un poquito pintadito y utilizar esos materiales que el edificio quiere y necesita, ya está. Así de fácil. Fíjate, de hecho, en el chat están comentando, están al hilo de esto que te estoy preguntando, por ejemplo, Miriam comenta que es amor al legado y compromiso con la profesión lo que se necesita para este tipo de cosas. Y Claudia, que dice que muchísimas gracias por la exposición y gracias por el respeto que habéis intervenido en este patrimonio. Y dice ella, la restauración acaba cuando empieza la duda. Me parece una frase muy curiosa. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Javier que quiere saber quién ha financiado la obra. Bueno, pues esta obra, después de tantos años, ha sido financiada, bueno, ha intervenido el Ayuntamiento de Vic. Hemos pedido subvenciones FEDER a Europa, subvenciones a la Generalitat, subvenciones a la Diputación. En cada pack de obra se ha hecho un pack específico para pedir a diferentes sitios. O sea, ha funcionado. Pues presentando bien las subvenciones, los proyectos. Sí, gracias a todo esto hemos podido ejecutarlo. La espera también de encontrar la subvención o las subvenciones que os faltan para terminar la parte de arriba de la iglesia del Hospital de la Santa Creu, ¿no? Sí. Estáis trabajando en ello, me imagino. Bueno, nosotros estamos esperando ahora, a ver, porque claro, esto han sido muchos años de obra, ahora el Paraninfo está en plena efervescencia, está bien porque está abierto a la ciudad. ¿Sabes? Lo alquila el ayuntamiento, lo puedes, o sea, está muy bien, es un patrimonio abierto y recuperado. Entonces, bueno, aquí la Universidad de Vic son los que tienen el mando y entonces cuando ellos decidan que pueden, quieren y tal, pues se seguirá interviniendo. Se sobreentiende que la parte de arriba no está tan mal como estaban en la parte de la casa de convalescencia. Este estaba un poquito mejor y entonces en uno de los impases intermedios el ayuntamiento acabó de arreglar la cubierta y la fachada, entonces todo el envoltorio quedó consolidado y entonces, bueno, hay muchos problemas de humedad, pero estructuralmente está estupenda, porque está muy bien hecha, está muy bien construida. Entonces ahora que el edificio está abierto al público, no solamente está para uso de paraninfo universitario, sino que también es de uso público del ayuntamiento. Sí, o sea, se puede solicitar, hay una lista o sea, puedes alquilarlo o los convenios que la universidad haya hecho con el ayuntamiento, pues se hacen convenciones, en fin, es un edificio, o se hacen conciertos, se hacen celebraciones, está en constante uso gracias a que se ha podido recuperar, o sea que al final de tener un edificio cerrado durante 20 años, el primer día de la inauguración pues vino alguna abuelita de, ostras, aquí bautizamos a mi hermana, qué bien, ¿no? Volverlo a ver, pues sí, ha sido, bueno, en el fondo ha sido un momento para nosotros. Seguro que para ellos además fue muy emocionante ver que lo que parecía abandonado vuelve a tener vida. Exactamente, sí. Y dentro del mismo conjunto no hay ninguna parte más que quedara por restaurar, o sea, no. Digamos, acabada esa parte de comentas de la iglesia, ya estaría todo. Exacto, todo el conjunto de la Casa de Convalescencia. Además ha estado bien porque es uno de los ejemplos de que la universidad es un espacio dinamizador, porque esta era una zona degradada, estaba el hospital, hay un hospital importante por allí, pero una zona degradada. A raíz de toda esta intervención, pues bueno, es que ha cambiado, han abierto tiendas. Los restaurantes que estaban medio los han arreglado todos. Ostras, el patrimonio es dinamizador, es que es fantástico. O sea, la ciudad ha ganado unas hectáreas más de vida y un sitio degradado pues vuelve a formar parte de la ciudad y esto también es una visión muy buena de la universidad que apostó por esto. Al final dijo, bueno, vamos a meter aquí dinero, ¿qué vamos a hacer, no? Podríamos irnos a otro edificio. ¿El presupuesto total a cuánto ha ascendido? El presupuesto total pues estaba en no sé si 3 millones y pico, una cosa así. Sí, en todas las fases. Totalmente. Vamos a ver, efectivamente un presupuesto elevado, también el edificio es muy grande y requería mucha intervención, pero habría que ver, yo estas cosas no sé valorarlas, ¿no? Pero habría que ver cuánto les ha costado, cuánto ha costado ese dinero, o sea, cuánto es el costo, pero cuál es el retorno del que estás hablando, ¿no? La dinamización de la zona para que la gente que no está tan convencido como nosotros, que nos encanta el patrimonio y queremos que se salve todo, entienda que intervenir en patrimonio y sobre todo antes de que esté completamente degradado es una buena fórmula para que la gente quiera volver a acercarse a él, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención cómo estaban esas fotos que ponías a principios de cómo estaban todos los arcos cegados, un aspecto, decías, todo más tenebroso, ¿no? Y cómo habéis conseguido recuperar la luz. Yo creo que es un poco lo que ha pasado en la zona, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, claro, al entrar pensábamos, madre mía, pero... No lo, es que claro, era como superposición de años, de usos, que poca visión. Bueno, al final es el día a día, ¿no? Allí pues alquilaban y cada uno entraba y hacía lo que quería. Es que no tenían ni idea de lo que había allí, ¿sabes? Era, bueno, esto está fatal, entra agua por todas partes. Bueno, señores, ¿sabéis? Bueno, al final necesitas a alguien que te abra ¿no? Algún profesional que te explique, escucha, vamos a mirarlo esto bien, porque si piensas que esos dos dictámenes de dos técnicos, oye, derribarlo, pero por favor, es que es bestia, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es un ejemplo más, ¿no? De que al final se tienen que analizar las cosas, ¿no? Y esta locura de hace 20 años, ¿no? Ahora hay también un poquito de... La percepción ha mejorado, hay un poquito más de puesta en valor y de estudiar las cosas que tenemos. Yo creo que esto hemos ido avanzando, vosotros sabéis perfectamente de qué va todo esto, ¿no? Porque, claro, trabajáis a estos niveles. Entonces, bueno, pues en cierta manera hemos avanzado, hemos de estar contentos, ¿no? La actividad sí está mejorando y yo creo que la gente empieza a reconocer en el patrimonio un valor, como estabas diciendo tú, un valor de desarrollo. Ya no son cosas del pasado y que están ahí, sino que efectivamente, como parte de nuestro legado y parte de nuestra identidad, forman parte de nuestro futuro. Bueno, hay varios comentarios en el chat que quiero que sepas que pues Esther dice que es una excelente exposición y maravilloso trabajo de restauración. Javier te dice que es una estupenda rehabilitación y eso que la querían derruir. En fin, dice Miriam que muchas gracias, muy interesante. La verdad es que ha sido muy enriquecedor ver cómo se hacen las cosas bien. A ver, creía que me he movido el ratón y creía que había un comentario más. Bueno, que la gente está muy sorprendida, gratamente sorprendida con el trabajo que habéis hecho. La verdad es que, como digo, es una alegría ver que se restauran las cosas bien. Una pregunta, Victoria, ¿a ti esto te llega desde Monumenta o no? ¿Habéis aplicado? Mira, esto con José Luis Vives. José Luis Vives fue el fundador de Monumenta. O sea, nosotros ya estamos ligados por todos lados, ¿eh? Entonces hicimos, él tiene un edificio espectacular en Vic, con un esgrafiado muy bonito. Y entonces él apostó, es un hombre muy, muy valiente, ¿no? Y apostó por arreglarlo todo, ¿no? Y bueno, entonces, al arreglarlo todo fue como una sorpresa, ¿no? Ostras, qué bien, ¿no? Y en ese momento el alcalde de la ciudad le cayó Casa de Convalescencia, le cayó en la mesa. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos con esto? Y entonces el alcalde dijo, oye, vamos a avisar a José Luis que creo que nos puede orientar bien. Y entonces nos llamaron y nos cayó pues, este proyecto encima de la mesa. Confiaron en nosotros porque nosotros dijimos, parad, un momentito, dejadnos un mes. Os hacemos un informe. Nos dejáis hacer unas catas y en un mes hablamos. Y claro, cuando explicamos ese informe de catas y las 4 pruebas que hicimos, me dijeron, adelante. Potencial. Adelante, sí, así fue. Pues nada, Victoria, yo creo que podemos cerrar ya aquí, son las 8, faltan un minuto escaso para las 8, no sin antes agradecerte el tiempo que nos has dedicado para explicarnos esta obra tan ingente que te ha ocupado que los últimos 10 años de tu vida. De hecho, pensad que claro, han sido tantos años que yo ahora iba siempre los lunes a Vic y los lunes al principio pensaba, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Hoy es lunes. Claro, es que... Ha sido apasionante. Para mí ha sido, a ver, no te diré que como un hijo, pero a nivel arquitectónico, yo en todo este proceso he aprendido más que nadie. Para mí eso ha sido un honor el poder trabajar en un edificio. Ha sido una gran suerte el poder hacerlo. Pues te agradecemos que nos cuentes con tanto cariño esa sensación de honor que tienes de haber restaurado este edificio y que se quede para la posteridad unos siglos más, ¿no? Ya que estamos, vamos a pensar lo grande. Exactamente, que exactamente. Bueno, pues eso, Victoria, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. A los que han participado y los que nos han estado escuchando, también agradecerles la asistencia. No antes quiero cerrar sin recordaros que el martes que viene tenemos otro Hispania Nostra contigo en casa. En esta ocasión hablaremos de Patrimonio de la Humanidad en Chanquillo, Perú. Así que quien esté interesado que se inscriba para vernos, como digo, el martes que viene de 7 a 8. Pues a todos, muchísimas gracias, en especial a la Victoria. Muchísimas gracias a vosotros también. Venga, que tengáis una buena tarde. Adiós. Igualmente, hasta luego. Adiós, adiós.